etapa de juego. En lo alto iba y ganaba Bentancur. Aquí la quiere Centurión. Míralo a Centurión, míralo a Centurión. Arrancó Centurión. Y ahora Pavón, Pavón, libre TV, libre TV, libre TV, libre TV. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Boca, Carlitos! ¡Sí, Carlitos! ¡La rompió toda Tevez! ¡Señoras y señores! ¡Ahora! ¡Con este gol de Carlitos Tevez! ¡Jugando tal vez su último superclásico del fútbol argentino! Otra vez Carlitos, otra vez Tevez, ahora Boca 3, River 2, en un clásico espectacular. La colgó de un ángulo, decía Sebastián, su último y su mejor, agrego, su mejor superclásico. Un gran, gran partido de Tevez, lo consolida este gol, pero una jugada entre tres, Centurión limpió el camino, la primera gran resolución de Pavón, que creo que yo apremiado por Maidana le hace cambiar la decisión de rematar al arco y allí lo encuentra con la puntita Tevez, ¿eh? Allí lo encuentra y Tevez inclinando el cuerpo, abriendo el pie, pone la pelota en el ángulo, en el ángulo. Se hizo la modificación, salió Pablo Pérez, entró Sebastián Pérez, si es una despedida de esa toda orquesta, cuarto gol con la